¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Como ven en el título, hoy vamos a ver cuál es mi personaje favorito, que en este caso es Spike a mis 500 copas. Y a ver, vamos a jugar unas cuantas partidas con Spike en Brawl Ball, que a lo mejor no es su mejor modo de juego, pero este mapa sí que considero que va bien aquí. Entonces vamos a jugar unas cuantas partidas con él, a ver qué tal nos va, a ver si demostramos que es nuestro personaje favorito. Obviamente, a pesar de que es mi personaje favorito, no es el que mejor sé jugar. Y de hecho creo que lo digo en el gameplay, entonces vamos a ver qué tal se nos da. De una vez les pido una disculpa por si escuchan el audio del gameplay un poco más bajo. Más que nada es porque mientras lo estaba grabando todavía era muy tarde y mis vecinos pues probablemente iban a escuchar todo y se iban a molestar y me iban a meter un tortazo en la cabeza. Pero a ver, sin más, vamos a empezar con las partidas. Espero que les guste el video. Ya saben, si al final les gustó pueden dejarme su like, un comentario y una suscripción. Sin más, nos vemos al final del video y vamos para allá. Bueno, vamos a jugar unas partiditas aquí con mi personaje favorito, que pues obviamente, como ya lo dije, es Spike. Y a ver qué tal se me da. A ver, que sea mi personaje favorito en cuanto a aspecto. Voz tristemente todavía no tiene, pero en cuanto a aspecto, skins, que tampoco tengo ningún skin. Pero a ver, vamos a ver qué tal se nos da. Lo que decía, no porque sea mi personaje favorito significa que sea el brawler con el que más sé jugar. O sea, sin duda alguna es mi favorito, pero no con el que sepa jugar más. Como pueden ver, o sea, soy malísimo esquivando balas, pero a ver, yo creo que es posible realizar algo en esta partida, o por lo menos eso es lo que espero. A ver, de momento creo que mi equipo, o sea, mis compañeros están sabiendo mantener ahí muy bien todo el centro y están metiendo muy buena presión. Entonces, a ver, muy buena el equipo. O sea, yo realmente no he hecho nada y mi equipo está carrileando, o sea, como buenamente sabe mi equipo, ¿eh? Pero a ver, me gusta mucho el tipo de disparo que tiene Spike. O sea, creo que es único, de hecho, o sea, y me refiero a único porque por lo menos no es repetido como el ataque de otros personajes tipo Ricochet, tipo Brock con Piper, Barley con Dynamite, Tick. ¿Qué más podría ser? Shelly con Bull. O sea, es de los ataques que se me hacen tan únicos y tan guapos, tan coquetos. Y no puedo creer que en serio este buen hombre sea tan malo, ¿eh? Pero a ver, menos mal no nos ha acertado la ultimate ese Brock, porque si no nos hubiera fulminado. A ver, aquí, a ver, no sé si o él tiene muy buena puntería o yo tengo muy mala suerte con los movimientos, pero todas las balas prácticamente nos las hemos comido. Pero a ver, de momento tenemos bien controlada la partida. A ver, que sé que soy malo jugando y aquí no vengo diciendo que soy el mejor del mundo, pero a ver, algo puedo llegar a hacer, ¿no? O sea, creo que de momento no estoy haciendo nada y me están carrileando, pero, ¿qué más da, no? que ya no sé ni vocalizar. A ver, que lo importante es jugar, ¿no? Y divertirse. Y yo especialmente me la paso muy bien jugando con este personaje. Casi nunca. A ver, hay algo que yo lo he dicho en muchos directos. Y si estás en mis directos, o sea, si te has pasado por un directo mío, lo sabrás. Y es que yo realmente ya no me molesto por el hecho de perder copas o perder partidas. Yo muchas veces prefiero jugar una partida y que sea entretenida a pesar de perder. Que en este caso hemos ganado y muy buena partida. Vamos a jugar la siguiente. He encontrado partida demasiado rápido, lo que me gusta, es muy bueno. Ya que hace unos momentos estaba jugando Showdown por mi cuenta y estaba perdiendo todas las partidas, pero literal todas las partidas. Y a ver, le he intentado jugar de nuevo con los compañeros que tenía, pero al parecer se dieron cuenta de que soy muy malo y ya no quisieron jugar conmigo. Entonces, pues a ver, ¿qué se le puede hacer? A ver, ahí no me convenía tirar la ultimate. Yo siempre he dicho que no tires la ultimate si sabes, estás seguro de que van a meter gol. Y me refiero a estar seguro cuando ya literal tienen el tiro asegurado, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahí no me hubiera servido tirar mi ultimate contra ese bull. De todos modos, aunque lo hubiera ralentizado, tiró el balón con su ultimate. Entonces, no hubiera sido muy útil. A ver, también te digo que no estoy tirándola en ningún momento. De hecho, la partida anterior creo que no la tiré en ningún momento. Y algo que yo tengo ahí un dilema es que nunca sé en qué momento es bueno tirar la ultimate. A ver, yo siempre he dicho que con Spike, y a ver, es que aquí tengo una doble moral. Yo siempre he dicho que con Spike es mejor tirar la ultimate en cada ocasión que puedas. O sea,
Cada que tengas la ultimate cargada, yo recomiendo que la tiren, pero yo nunca sigo mi propio consejo, o sea, yo siempre voy muy a mi rollo. Entonces, a ver, aquí por ejemplo la voy a tirar para que sonemos un poquito lo que es el balón y no lo puedan agarrar, por lo menos conseguir un poco de tiempo. Y ya que por lo menos Vivi haya logrado posicionarse un poco mejor, a ver, aquí ya empezamos a tener un poco de complicación para avanzar, pero obviamente Shelly, como la pro que es, nos está haciendo un buen carrito. Y a ver, aquí Bull, que ya está más que muerto. Shelly, tristemente que muerto también. Y a ver, me interesaría bajarle la máxima vida posible a ese. Ok, qué buena, qué buena. A ver, aquí yo voy a tirar eso aquí. Ok, intenté hacer ahí un tiro entre los dos personajes que tristemente no se me da. De por sí no se tira el balón normal. Imagínate intentar hacer eso. Pero a ver, no es momento para lamentos. Vamos perdiendo, vamos 1-0, pero a ver, tenemos 30 segundos para remontar. La veo complicado ya que, a ver, Shelly no tiene ultimate ahí y la veo un poco comprometida entre Rico y Colt. Y a ver, Vivi que está ahí un poco abajo. A ver, aquí muerto. Y a ver, honestamente me interesaría mucho ahí. A ver, no, ya no pudimos, ya no pudimos. A ver, fue un buen intento, fue un buen intento. Casi anotábamos, pero sin más. A veces se gana y a veces se pierde. Y vamos a jugar la última partida. De nuevo, mis compañeros no le han querido dar ready. O creo que no han querido repetir. O no sé, la verdad. Creo que no. O sea, traigo el mismo combo, pero no estoy muy seguro si le dieron ready. Según yo, no. Me parece ser que no. Pero creo que de todos modos me tocó con el mismo combo que la partida pasada, ¿sabes? Entonces, a ver. Esperemos a ver si esta partida la podemos ganar y nos vamos del video con un promedio o sea, con una tasa de copas ganadas. Entonces, a ver, ahí yo te recomiendo que tengas cuidado. Ahí está. Y a ver, aquí voy a tirar esto por acá. Intentar. A ver, lo bueno. A ver, también te digo que ahí, primo, no sé bien qué jugada intentó hacer, pero menos mal, no le salió y nosotros fuimos los que insertamos ese gol. A ver, aquí me gustaría, a ver, contra Colt, creo que no me gustaría tirar mi ultimate. Más que nada, contra personajes débiles, yo no recomiendo tirarlos. O sea, si tienes, por ejemplo, enfrente una Jessie, como en este caso en un primo, es más recomendable. Y, Dios, es que, qué rápido fue esa partida. A ver, vamos a jugar una última. Esta sí me llevé el estelar. Voy motivado de la vida. Al parecer, nuevamente estoy solo. Honestamente, no sé por qué la gente no me quiere. No sé por qué la gente no le gusta jugar conmigo. Pero, a ver, a ver, el combo que traemos me parece bien. El único problema es ese 8-bit. A ver. Es que 8-bit, a ver. Yo siempre he opinado que el Brawler no me parece roto. A ver, los disparos sí que están rotos, eso sí. Pero me parece un Brawler balanceado porque a expensas de la velocidad que tiene un daño que es bueno, ¿sabes? Y obviamente no le vas a poner un daño basura a un Brawler que no se mueve, ¿verdad? Y a ver, poco se habla del gol que se ha marcado ahí el compañero. Muy buen gol, la verdad. Y a ver, aquí muerto, pero a ver. A ver, aquí estamos. Si te soy sincero, estamos un poquito comprometidos. A ver, tenemos a Dynamite que ha roto ahí la pared. Y a ver, vamos a intentar sonearles un poco con la ultimate. A ver, también mi objetivo es posicionarme un poco mejor para tirar la ultimate. Y a ver, por lo menos logramos romper la torreta de 8-bit. A ver, logramos hacerle un poco de daño. Y Primo que está. A ver, me gustaría honestamente que Primo, ahí está, se hubiera tirado con su ultimate contra ese Frank. Y a ver, ya una vez limpiado un poco esta área y teniendo un poco el mapa más abierto, yo me siento más seguro en cuanto a el Dynamite. Contra 8-bit no tanto porque, pues ya les digo, tiene prácticamente de un rafagazo te baja casi toda la vida y no es algo muy cool. A ver, matamos ese 8-bit, no había visto al Frank, de hecho no sabía que estaba campeando, pero a ver, muy bien jugado de su parte, porque yo creo que ahí si no hubiera tirado su ultimate el gol estaba casi asegurado. Estábamos los tres prácticamente full la vida y tenían creo que a Dynamite muerto, entonces, a ver, ahí se salvaron por poco, ¿eh? Y a ver, tenemos ahí que hemos logrado abrir un poco el mapa y si esto no me equivoco es gol, y GG. Y bueno amigos, esas fueron las partidas del día de hoy, espero que les hayan gustado, si les gustó ya saben pueden dejarme su like, su suscripción, un comentario y próximamente estaré trayendo más videos de
personajes en un minuto, probablemente traiga uno de Spike, porque obviamente es mi personaje favorito y me la paso muy bien haciendo sus videos. Y pues sin más, los invito a suscribirse a mi canal, a seguirme en mi página de Twitter, en Twitch, para estar al tanto de los directos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.